¿Qué tal? Bienvenidos todos a una emisión más de su programa FIWI Sport Boxeo. Cambiamos de casa. Muchas gracias a RZ Boxing por el tiempo que nos acogió allá con ellos. Y hoy estamos aquí en la casa del campeón. Estamos en la casa del Cobrita González, aquí por Talpita. Así es que sean todos bienvenidos. Programa de Agasajo. Así es, Tocayo, como lo dices, y pues bienvenidos, bienvenido Tocayo, bienvenido Cobrita González, bienvenido Nicolás Veloz, un programa más de FIWI Sport Boxeo. Nos vamos a vestir de gala, de lujo, con el invitado que vamos a tener hoy. También hay que no perdernos las secciones, hay que ver, es que los invitamos a ver todo el programa porque está de agasajo, como tratamos de hacer todo el programa para ustedes semana con semana. Nicolás, bienvenido, platícanos un poquito de tu sección, ¿cómo va a estar hoy? Hoy vamos a tener a un nutriólogo, vamos a hablar sobre la importancia de estar bien alimentados para competir y para vivir. Y estamos orgullosos de estar en el gimnasio donde se han hecho grandes campeones. Entonces, tenemos aquí el compañero Cobrita. Así es, bienvenidos a su programa de FIWI Sport. Está de gala hoy este programa con nuestro invitado especial, el dos veces campeón mundial, Óscar El Cholo Larios. Gracias y no se lo pierda. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Este es su programa FIWI Sport aquí en su casa desde el gimnasio del Cobrita González. Muchas gracias, campeón, por invitarnos aquí a esta tu casa, aquí desde Talpita, transmitiendo vivo y directo. El programa de hoy se viste de gala porque vamos a tener una leyenda del boxeo viviente, el gran ex campeón del mundo. Vamos a presentarlo. Dos veces campeón por parte del Consejo Mundial de Boxeo, además de exitosas defensas, varias de ellas, pero bueno, no le voy a dar más spoiler, vamos a platicar más adelante de quién se trata. Así es, Tocayo, pues la verdad nos vestimos de gala, como queremos que FIWI Sport Boxeo siempre vaya realizando cada vez, digo, sin menospreciar los invitados que hemos tenido, porque todos son tan importantes para este programa, todos y cada uno de los invitados que tenemos nosotros, pero hay que saber reconocer también el nivel al que han llegado estos boxeadores de hacer, como lo dices, múltiples defensas, tanto como en su México como en el extranjero, y de pelear con leyendas, volverse dos veces campeón del mundo, la verdad no cualquiera. Y pues vamos haciendo la presentación. Haz la presentación, Tocayo, para que pase nuestro invitado. Bueno, FIWI Sport se viste de gala y es un honor para esta casa, FIWI Sport Boxeo y la casa de Cobrita González. Está con nosotros Óscar Chololo Larios, dos veces campeón del mundo por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Muchas gracias. Bienvenido, campeón. ¡Bravo! De Guadalajara, México, Óscar Chololo Larios. Muy bien, pues aquí vistiéndonos de gala con el buen Chololo Larios. Bienvenido seas, Chololo, a este programa de FIWI Sport Boxeo. Dos veces campeón del mundo, dos grandes, hermosos cinturones, la verdad. No cualquiera logra esos objetivos. Bienvenido, Chololo, ¿cómo te encuentras? Te vuelvo a dar la mano porque, pues, la verdad, no, para nosotros es un lujo tenerte en este programa. Al contrario, el lujo es para mí. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. Ok, muchas gracias. Pues vamos ahorita a empezar a platicar, vamos a empezar a desenvolver un poquito para hacer todo este recorrido que empezó en tu carrera, que sabemos que tus comienzos fueron en este gimnasio, en el gimnasio Julián Magdaleno, donde estamos transmitiendo ahorita con el Cobrita González, en este gimnasio que hoy en la actualidad pues es el Alejandro La Cobrita González, pero vamos a hablar de eso, Tocayo. Así es, y de muchas cosas más. Antes de entrar de lleno a lo que fueron tus peleas de campeonato del mundo, un dato que me llamó mucho la atención: defendiste 7 veces el campeonato nacional antes de ser campeón del mundo. ¿Te gusta platicarnos un poquito de eso? 7 defensas en un año, según lo que tengo entendido, ¿o estoy mal? Sí, yo puse el nuevo récord de ser 7 defensas en un año. En un año hice 7 defensas del campeonato nacional. Ahí nada más échenle, ¿eh? Y estamos hablando en un peso que para los mexicanos es muy competitivo. Son dos de las divisiones más competitivas, están en estos pesos. Grandes campeones del mundo mexicanos se han dado en estas categorías. 7 veces en un año. Récord, como dice el campeón. Así es. Pues platícanos un poquito, vamos a escarbarle el pasado. Empiezanos a platicar un poquito de esto, Chololo, de cómo fueron esos inicios aquí cuando tú llegaste a este gimnasio. ¿Qué te motivó a ti? ¿Por qué la idea de volverte boxeador? ¿Pensaste en algún momento ser profesional? Y después de ser profesional, ¿también te vino a la mente volverte campeón del mundo? Y no solo una vez, sino dos veces. Bueno, la verdad, yo empecé en el boxeo por mi papá, que fue boxeador también, llegó a ser campeón del estado de Jalisco.
Y pues yo veía que se juntaban los fines de semana, los sábados, mis tíos, mi papá y amigos, a ver la función de bots. Veía que se emocionaban tanto al ver las peleas, que hasta se paraban y tiraban golpes entre ellos mismos, que cruzó por mi mente. Dije, ojalá y un día yo pudiera salir en la tele o en un periódico. Esa era mi ambición, la verdad, yo quería salir algún día en la tele. Pero ya después vi mis posibilidades, ya vi que en el boxeo también había dinero, entonces ya dije, ah, caray, entonces ya no nomás era salir a la tele, sino que ganar lo dinero también, claro. Lo económico y pues ser campeón del mundo, la verdad, se me hacía como un sueño, se me hacía pues muy, muy lejano para ser campeón del mundo, pero gracias a la disciplina y el esfuerzo, lo logré, no una vez, sino dos veces. Fíjate, algo muy, como lo dice, ¿no, Tocayo? Como lo dice el Chololo Larios, todo empezó porque su sueño ahí en ese empezar era salir en la televisión o en un periódico. Ese fue el primer paso a dar. Y después viene, pues ya sí, obvio, ¿no? Algo de donde puedes sostenerte, vivir y sin pensar a dónde puedes llegar. O sea, pero todo como lo dice, la disciplina, la perseverancia. Y ya le algo que yo digo, la constancia hace más campeones que el talento. Porque hay tanto boxeador con talento, pero sin disciplina. Pero si no tienes el talento, pero tienes la disciplina y la dedicación de estarlo haciendo, forjas un talento tú mismo que te vuelves grande. No, y digo, también el gran talento que tiene Chololo, porque realmente las defensas que hizo en los lugares donde los hizo también habla mucho de esa constancia. Hablabas de que a ti te gustaría mucho salir en televisión, era parte de tus objetivos. Me gustaría conocer quiénes fueron tus influencias para boxear. Debiste de haber tenido, aparte de grandes maestros, grandes influencias, aparte de tu papá. ¿Qué otros boxeadores te inspiraron a ti para ser boxeador? Bueno, de primero me entrenaba mi papá, después un tío. Y ya cuando ya vieron que tenía cualidades para hacerla, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Para mí el mejor entrenador que hay aquí en Jalisco es Julián Magdaleno, en paz descanse. Sí. En eso traía mucho a la Cobrita González, al Chetito Jáuregui. Y a veces que empezaban, pero los más aventajados eran la Cobrita González y el Chetito Jáuregui. Siempre peleaban y se veían muy bien, boxeaban muy bien. Entonces mi papá me habló con él que se me podía entrenar. Y aquí a este gimnasio llegué como a los 15 años, por ahí como en el 92, 90-92. 90-92, llegar y ya estar aquí entrenando con Chatito y con la Cobrita González, que más adelante los vamos a tener juntos platicando. Pero imagínate, llegar de 15 años y ya toparte con dos campeones del mundo, realmente motiva muchísimo para seguir tu carrera. Así es, pues como lo dices, Tocayo, la verdad. Y entonces comienzas, Chololo, a los 15 años, a entrenar en este gimnasio, vienen tus primeras peleas. ¿Cuántas peleas amateur fueron las que hiciste? Porque yo creo que muchas personas desconocemos las carreras amateur de mucho boxeador profesional. Hay muchos que los conocen ya en la televisión cuando ya traen 10, 15 peleas, pero no saben el récord del inicio y el amateur. Bueno, hice como unas 35, 40 peleas amateur. O sea que un gran récord detrás, aparte del que hiciste profesional, 35, 40 peleas como amateur. Sí, la verdad, sí, y de esas perdí como unas 3 peleas. Mira, bueno, vaya, o sea, entonces quiere decir que ya venías cocinando todo ese talento desde que tú iniciaste en esto. Sí, y la verdad, llegando aquí, mi motivación fue Alejandro La Cubrita González, porque pues, con él le ayudaba yo de sparring. Entonces vi cómo empezó a hacerse campeón nacional, luego internacional, del mundo y... Me llevaba las peleas, lo acompañaba yo y veía cómo trataban a un campeón, cómo lo recibían en el aeropuerto y cómo era un campeón del mundo. Y entonces, pues yo quería ser como él. Y Chepo Reynoso me decía, pues él no entra en la luna, entra en este mismo gimnasio donde estás tú, entonces es cuestión de que te disciplines, con disciplina y esfuerzo nomás. Así es. Vamos a un corte, amigos, y ahorita regresamos para continuar en esto. Sí, ya regresamos de este corte, Tocayo, pues vamos a continuar platicando un poquito de esto que vamos avanzando aquí, digo, hasta llegar hasta una gran pelea con un gran peleador que en la actualidad sigue activo y que Chololo lo enfrentó en sus mejores momentos también, que pocos han estado con él en sus mejores momentos y los que lo han agarrado ahorita que no está en su mejor momento no han podido.
Sí, así es. Más adelante vamos a llegar. Eso fuiste también, ganaste los guantes de oro, también un emblemático trofeo aquí en México, sobre todo porque los peleadores más duros van en eso. Hablemos de tu primer pelea de campeonato mundial. Hablamos que esa pelea la tuviste contra Jorin, si no me equivoco. Esa primer pelea la perdiste por el campeonato mundial. Nos gustaría un poquito que nos platicaras de esa pelea, cómo te recuperaste, luego fuiste campeón y luego te enfrentaste a él y le ganaste, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que cuando peleé con Willy Jorrín, me preparé muy bien para esa pelea. Desafortunadamente, faltando una semana para esa pelea, tirando guantes, tuve una lesión en la cintura que no me podía mover bien. Y aún así, salí la pelea y para muchos yo la había ganado, entonces se presumía que me habían robado la pelea. Entonces yo me desesperaba de que era tan fuerte el dolor que yo no podía moverme bien. Entonces cuando se acaba la pelea y entonces di buena pelea, para mí me sentí la verdad muy contento, muy orgulloso de la pelea que hice, a pesar de cómo estaba lastimado. Y yo sabía que una revancha yo le ganaba a Jorrín. Y así pasó, después peleé por el campeonato, y luego me tocó la revancha con él y en el primer round lo noqueé. No más, primer round lo noqueaste. Y eso habla de la perseverancia de los campeones mundiales, pero sobre todo del boxeo mexicano. Habla mucho el espíritu que trae Chololo Larios, es mucho el espíritu mexicano, ese espíritu de lucha. De repente vemos boxeadores que, no vamos a decir nombres, pero boxeadores que ya les duele poquito la nariz y ya no pelean, un cortecito y ya no quieren. Ya escucharon al campeón con dolor de cintura, una lesión fuerte, a una semana de la pelea y como bien mencionas, desafortunadamente no te llevas esa pelea, una pelea muy buena, muy apretada, pero bueno, vino la revancha, te lo llevaste en el primero, fuiste campeón y de ahí nos vamos con las defensas, pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Así es, y también enfrentó a un boxeador con... se puede decir tocayo de la Cobra por el apodo, con la Cobra Soto. ¿Cómo platícanos sobre de esa pelea? ¿Cómo se desenvolvió la preparación? Bueno, cuando peleó primero Alejandro La Cobrita González con él, yo era sparring de La Cobrita, y cuando fuimos a pelear con él, pues dio una buena pelea. Ganó La Cobrita González, le ganó claramente, pero fue una pelea entonces muy dura. Entonces, como La Cobrita González a mí, tú me bajaba de ganchos al hígado y era muy superior a mí, era mi maestro, la verdad. Y a los pocos años pelear yo con él, la verdad sí se pone uno como un temor, había como un nerviosismo, un temor. Pero gracias a la preparación y la disciplina, logramos ganarle la decisión. Y los conocimientos, ¿no? Porque me imagino que La Cobrita González fue el que te guió y te dijo cómo podías, qué estrategia tenías que utilizar para poderte manejar tú arriba del cuadrilátero, cómo él entraba, cómo podías entrarle tú, qué golpes le entraban mejor, cómo te podías quitar tú de sus embates. Sí, creo que sí, siempre fue mi maestro, mi motivación. Él me enseñó a tenerle fe a los ganchos al hígado, porque ahora tú me daba unos ganchotes al hígado que sentían sabroso. Entonces... pues me enseñó a tirarlos yo también, a pegarlos bien y pues le digo, siempre fue mi motivación, como lo vi como campeón del mundo y quería ser yo como él. Fíjate, ¿no? Qué gran gusto, ¿no, tocayo? De decir, alguien que te ayudó y que... Yo veo al Cobrita que hemos tenido invitados y les dice que siempre golpeó al cuerpo, ganchos al hígado. Y yo veo muchos que a veces no saben tirar un gancho al hígado y tan lo importante que es. Dice el Chololo, dice, me pegaba tanto los ganchos al hígado que dije, ¿cómo tengo que pelearles? Sí, definitivamente. No hay mejor maestro que... por así que recibirlo, ¿no? O sea, te pueden estar diciendo en el entrenamiento, suelta el gancho, suelta las manos, tira el upper, sube la guardia, suelta las combinaciones, pero ya recibir los ganchos de Cobrita que digo, lo suelta con ganas, es la especialidad de la casa, ese y el upper arm, que ya más adelante a lo mejor van a platicar sobre el upper arm, pero sí, en definitiva, nueve defensas exitosas del campeonato. Estuviste en Japón, estuviste en Tailandia, estuviste en Filipinas. Platícanos un poquito, sobre todo la experiencia de un lugar tan lejano como Japón, lejos de tu país, con una cultura completamente diferente y con bueno, lo que sabemos de los boxeadores japoneses, que también son muy aguerridos, muy entregados, no se rajan, duros. Platícanos un poquito de tu experiencia fuera de México defendiendo tus títulos mundiales. Bueno, allá en Japón la verdad
Fui un ídolo porque, como dicen los japoneses, también son guerreros. Ellos se mueren en la raya y los puedes cortar y los tumbas y se vuelven a levantar y nunca se dan por vencidos. Entonces allá di unas grandes batallas, unas buenas peleas donde los japoneses me veían y me pedían fotos, autógrafos. Llegaba a restaurantes y me conocían y por un autógrafo, una foto, no nos cobraban la comida. Entonces, en Japón soy muy recibido, me trató muy bien allá la gente. Y pues sí, pues le gritaban, siempre apoyaban a su peleador, pero yo no entendía nada. Yo me hacía cuenta que me apoyaban a mí. Para lo que voy. Y hablando de, pues para ser campeones del mundo o salir adelante, pues no importa que te quebres las manos. A mí ahí me quebraron la mandíbula. Si era una casata, un japonés me quebró la mandíbula. Aquí sí, tengo una placa. En el noveno round, y así todavía peleé 3 rounds con la quijada quebrada. Mi entrenador quería parar la pelea y como yo la sentía que iba ganando, le dije, no, me tenía que tomar la sangre para que no me viera el referee y parara la pelea. Que estabas... Pero siempre pues, las ganas de salir adelante, de seguir como campeón, fue lo que me ayudó a hacer 9 defensas. En la décima lo perdí el campeonato. Sí, pero 9 defensas exitosas fuera de tu país, dentro del país. No cualquiera, ¿eh? Por algo estás dentro de las más grandes figuras del boxeo internacional, porque eso no lo consigue cualquiera. Hay muchos chavos que tienen un campeonato interamericano, que digo, muy valioso, ¿no? Pero ya pierden piso. Ya pierden piso, ya no quieren entrevistas, ya no quieren hablar con la gente. Sí, ándale con el... Digo, muy válidos, ¿eh? Digo, sí, claro. Muy respetables. Pero sí, hombre, ahora sí que se suben al ladrillo y se marean. Y aquí tenemos a Cholo Larios con toda la humildad del mundo. A agradecerte también el tiempo que dispusiste para esa entrevista. Pero realmente... como tú dices, ¿no? Esa ambición, esa seguridad de decir, yo sé que voy ganando la pelea, yo sé que me la voy a llevar, híjole, sí aguanto 3 rounds más con la mandíbula fracturada. Y vaya que no es cosa sencilla, ¿eh? El dolor de una mandíbula fracturada realmente es muy, muy, muy fuerte. No lo dijiste tú, pero lo voy a decir yo. Platícanos cuando se te viene esa pelea con el filipino, que todos lo conocemos, Manny Pacman Pacquiao, cuando te hablan a ti, ¿ya te habían dicho a ti que ibas a enfrentar a Pacquiao o nomás te dijeron que te prepararas para la pelea? ¿No sabías qué rival venía o cómo fue esa noticia? No, sí me avisaron como desde 2 meses antes de que había la pelea con Manny Pacquiao y le dije que con seguridad que sí, me preparé bien. Yo en todas mis peleas me preparé para ganar, me preparé lo mejor que pude en todas las peleas. El que me ganó es porque era mejor que yo, no porque fui mal preparado. Entonces, pues sí, ya cuando iba con Pacquiao, pues muchos me decían, ¿cómo que vas a pelear con Pacquiao? Muchos boxeadores también decían que pues nomás iba a ser ridículo, que nomás iba por la bolsa, por el dinero. Y no, yo mi mentalidad era de ganar. Y siempre me preparé bien, pero pues la verdad es un gran peleador. Pero más que nada ir a enfrentarlo a su tierra, ¿no? Me imagino que tú viajar tantas horas de aquí hasta Filipinas, la cultura, como lo dice el tocayo, la alimentación, el cambio de horarios, porque tú sales de aquí y te desestabilizas prácticamente en tus descansos, ¿te afectó a ti el llegar a Filipinas y que no concordara tus horarios de descanso con lo que tú estabas programado ya aquí en México? Bueno, siempre destantea mucho eso del horario, de dormir hasta de comer, de hacer del baño, todo te cambia. Entonces, cuando yo peleaba en Japón, también yo me iba como 15 días antes para aclimatarme al horario y todo eso, porque muchos se van en la misma semana y no te alcanzas a recuperar por el sueño. No todo, duermes bien. Todo es diferente, son como 14 horas de diferencia, en Filipinas son 12. Entonces, cuando iba a pelear con Manny Pacquiao, me fui como 1.5 meses a entrenar a Japón. Entonces, cuando ya llegué yo a Filipinas, ya tenía más o menos adaptado al horario. Ah, pues excelente, o sea, lo hizo muy bien el Chololo y como lo dijo, o sea, yo me preparé siempre para ir a ganarle, y como lo dice, un gran boxeador.
No, y sobre todo hablando de Manny Pacquiao, que digo, es una gran figura internacional, pero hablamos de Manny Pacquiao en Filipinas, en su tierra, donde el tipo realmente es casi como un dios ahí, es un dios en Filipinas, o sea, es una figura no solo del boxeo, sino es una figura muy popular en muchos ámbitos, tiene, incluso se especulaba que si se candidateaba como presidente de Filipinas lo ganaba, o sea, es la euforia de la gente, y te fuiste una pelea muy cerrada, que se fue la decisión en su casa en Filipinas, y digo, bueno, eres muy humilde para reconocerlo, pero hablamos de que también el jueceo influye, y más en la casa de Manny Pacquiao, en una pelea que realmente fue muy cerrada, y lo que yo leí, lo que estuve leyendo de varios cronistas y de varias gente de la época, para varios te llevaste esa pelea. Entonces sí, realmente fue una pelea muy cerrada. Sí, la verdad, yo soy honesto, sí me ganó bien la pelea, pero sí le di buena pelea. En sí, en el tercer round lo tuve a punto de noquearlo. Pocos peleadores lo han lastimado como yo lo lastimé esa vez en el tercer round. Bueno, ya después Márquez fue así, lo dejó como bien noqueado, conmocionado, lo mandó a dormir. Pero antes de eso yo era el peleador que lo había puesto en malas condiciones. Así es, vamos a otro corte, amigos, vamos a otro corte y regresamos para continuar aquí con el campeón Chololo Larios. Muy bien, pues ya regresamos de este corte, platicando pues aquí con el gran campeón, el Chololo Larios, y pues vamos cerrando esto de que pues no cualquiera ha enfrentado a Pacquiao, y los que lo han enfrentado, como dice aquí el campeón, la verdad, una gran pelea. Platícanos un poquito ahorita ya de la actualidad, después de que te retiraste, después de con Pacquiao, pues hiciste 8 o 10 peleas más, te retiras del boxeo profesional. ¿Por qué decidiste retirarte tú ya del boxeo profesional? Bueno, una de que ya tenía las manos muy lastimadas, pegaba y ya me dolían mucho las manos. La otra, las cejas, ya hasta con un beso me las abrían. Cualquier pegón y me abrían las cejas, estaban muy, muy cortadas. Ya la piel ya demasiado cortada. Y otra, a mí, yo aguantaba golpes, no tan fácil, me tumbaban. Y ya en las últimas peleas, cuando menos acordaba, ya iban 5, 6, y ya no estaba en la mano y me subía. Entonces ya empecé a sentir los golpes. Y mi entrenador, Chepo Reynoso, fue el que me dijo, mi Chololazo, yo creo que ya es el momento de decirle adiós al boxeo. Con lo poco mucho que hayas ganado, si lo sabes cuidar, yo creo que puedes vivir pues cómodamente, pues no con lujos, pues, pero sí. Pero vivir y es mejor ahorita que estás bien a que después estés más lastimado. Dice, y créeme que yo también dejo de ganar dinero, pero me interesa más tu salud y gracias, que te retires bien. Y no, pues así se decidió. Muy bien, ¿no? Pues como lo dices, ¿no, Chololo? Más que nada cuidar la integridad física. Realmente salir bien del boxeo, no salir lastimado, que de pronto, yo tuve un entrenador que diario me decía, hoy aquí estamos, ¿qué día es? Hoy qué, martes, jueves, o sea, la verdad, vamos siendo realistas, se le olvidaba mucho cuadrar los días, los años, porque de tanto golpe que recibió en el boxeo, o sea, ya no le cuadraba. Pero porque pues a lo mejor él todavía siguió después de un tiempo. Pero bueno, ese ya es otra plática. Y cuando te retiras, Chololo, bueno, ya tú ahorita tienes un gimnasio, háblanos un poquito de eso. Sí, pues un gimnasio de bots, doy clases en las tardes. En las mañanas estoy en el Comune de Zapopan, ahí trabajo para el gobierno también ahí en las mañanas. Y por las tardes estoy en mi gimnasio, que está ahí por la Colonia Jardines del Vergel, a un ladito de Tabachines. Ahí está mi gimnasio para cuando gusten, los que puedan, ahí estamos haciendo eso. Y en mis ratos libres, pues me pongo a correr. Me gusta correr maratones, medios maratones, carreras de 10 kilómetros. Y me gusta estar en forma, pues, todavía correr. Estar todavía ahí activos, ¿verdad, Tocayo? Así es, Tocayo. Creo que le hace muchísimo bien al boxeo mexicano tener entrenadores con tu experiencia, como la experiencia del Cobrita. Le hace mucho bien al boxeo tapatío que los jóvenes... Sí, no, y entrenar de... Ahora sí que de...
directamente contigo, ¿no? Alguien que tiene la experiencia de ser campeón del mundo, alguien que sabe lo que se necesita para llegar ahí y transmitirle, realmente ayudar a esas nuevas generaciones, tanto tú como Cobrita, que por cierto, aquí los van a tener, va a haber más de Chololo y de Cobrita, así es que el programa de hoy está para que lo guarde usted en su galería de favoritos, porque pocas veces tenemos dos leyendas del boxeo mundial, obviamente dos leyendas del boxeo tapatío, dos ex campeones mundiales platicando juntos, así es que, y dos veces campeón del mundo los dos, además de que fueron sparring, se dieron sus cates, ahí se van a hablar, de igual hasta armamos el sparring ahorita, no es cierto, no, pero no se lo pierda. Entonces, bueno, de mi parte agradecerte por estar aquí con nosotros el día de hoy, quisimos aprovechar el tiempo que nos dice, que sabemos que estás muy ocupado, y realmente agradecerte que hayas tenido la humildad y las ganas, ¿no?, de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, campeón. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos para... Me da gusto, pues, porque ya tenía mucho que no me entrevistaban. Ahora que me retiré del boxeo, ahora que me vuelven a entrevistar, para mí es un placer. No, y pues muchas gracias. Y el placer es para nosotros, más que nada que vengas a esta plataforma de FIBO Sport Boxeo, que vamos arrancando, vamos iniciando, todavía estamos muy verdes, todavía hay mucho por construir, por crecer, y que alguien de tu magnitud se dé el tiempo de venir a unas páginas tan pequeñas, la verdad, para nosotros es un gusto y un agradecimiento y un placer. Gracias. Vámonos a la siguiente sección, vamos a la sección primero con el Veloz, vamos a la sección de Platicando con los Expertos, no se lo pierdan. Y ya se nos pone celoso el Veloz. Sí, no, se pone celoso. Sí. Ya quiere más, de hecho él quiere iniciar solo, quiere su protagonismo. Ya Veloz ya se nos pone difícil, ¿eh? Ya quiere su camerino, quiere su agua Perrier, quiere maquillaje. ¿Qué tal? Muy buen día. Ahora te estamos de lujo, tenemos de invitado a un nutriólogo, licenciado en nutrición y aparte con su especialidad y estudiando la maestría. Labora en varias instituciones públicas y en varias escuelas de mucho prestigio en Guadalajara. Y estamos orgullosísimos de tener en este programa a Alberto Márquez. Bienvenido, Alberto. Y me voy directo con las preguntas. ¿Cuánta experiencia tú con deportistas? Aquí en la ciudad. Bueno, ya tengo en el ámbito deportivo en el lapso de 2 años, ya llenándome de apego completo a la nutrición deportiva. Lo mío antes era la nutrición clínica, pero sin embargo se legisla que la nutrición deportiva tiene un boom, sobre todo porque incita a que la gente explote sus capacidades físicas. Entonces fue ahí el detonante que yo dije, un momento, esta área tiene más potenciales, más oportunidad, y claro, porque se tiene mucha baja legislación en cuanto al rendimiento de los deportistas, que hablo de los que son élites, en pocas palabras, los que viven para ello. Sí, estamos platicando hace rato que parece que en especialidad estaban comentando sobre el box, sobre las bajadas de peso, bueno, nosotros tenemos mucho contacto con la deshidratada previo al pesaje. ¿Cómo podemos ayudar allí a los boxeadores? Mira, previamente lo que sí tenemos que contabilizar muy bien es en qué temporada se encuentran, ¿sí? Existen diversas rutinas que un deportista tiene, ya sea un microciclo, que es decir, una rutina de poca duración. Luego está el mesociclo, la rutina que tiene intermedia duración, y el macrociclo, todo lo que dura la jornada, así como tal. Para esto, vamos a entablar si tiene el objetivo de competición. Ahí yo cuido mucho lo que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. De igual forma, ya está en un periodo de precompetencia, ¿sí? O de relajación, que ya terminó la competencia. Todos esos ajustes yo delimito particularmente para estructurar su alimentación. Sobre todo este auge se ha visto muy desatendido porque lo primero que hacen los deportistas es deshidratarse. ¿Por qué? Para dar el peso. Constitutivamente una persona está formada entre un 60 o hasta un 80% del peso corporal. La maniobra sucia que se ha visto en esta disciplina es que lo que hacen es disminuir el porcentaje de agua corporal en una persona, por eso es que dan el peso. Y de repente que es un peso pluma, a uno que es welter y lo quieren poner con un peso pluma, súper ilógico, principalmente por la complexión, su tipo de cuerpo y el peso que modulan ambos atletas.
Sí, nosotros hace rato estábamos platicando con Cobrita, nos platicaba de un campeón del mundo que jamás tomó cerveza ni se descuidó, a pesar de no estar en las etapas competitiva ni competitiva, y es Cholo Larios. Entonces fue un campeón que de pie a pa siempre se cuidó, cosa que es muy, muy difícil. Ahorita sabemos por los futbolistas, por los boxeadores, que cuando no están compitiendo se descuidan y tienen que trabajar extra y luego vienen ese tipo de descompensaciones. Me decías tú del micro o macro, de la forma en la que se debe alimentar con lípidos, me decías lípidos, grasas, la proteína. ¿Cuándo es cuando tiene que más consumir? ¿En qué etapas tiene que consumir más proteína, por ejemplo, un deportista? Sobre todo en la etapa de competencia, aumento más lo que es la delimitante de los carbohidratos, todo lo que son cereales, leguminosas, verduras, frutas, todo eso viene englobando los carbohidratos y esos en cierto momento son los que me abastecen de energía a mí deportista o incluso a ellos que son los de élite, particularmente los que tienen esa jerarquía máxima en cuanto a desgaste físico. Si están definitivamente en un macrociclo de competición, ahí es donde hace énfasis aumentar más las calorías. Y no obstante, también las proteínas, ¿por qué? Porque hay mayor desgaste físico y particularmente esos músculos sufren microfracturas. Nosotros los nutriólogos tenemos que hacer compensación con las proteínas para hacer que esas microfracturas que se generan en el entrenamiento y en la competencia nuevamente vuelvan de manera tangible a su estado normal. Y por ende también generar, ¿por qué no?, una hipertrofia o una tonicidad muscular. Sí, bueno, ahorita que dices hipertrofia, ¿tú haces pesas o haces otro deporte? ¿Qué es lo que hace uno? Me da gusto a mí ver nutriólogos en forma, porque por ahí nos vemos, yo estoy en el ámbito del deporte, ya tengo bastantes años, y yo era delgado y mis compañeros eran con sobrepeso y eran los licenciados en educación física y deporte. En Guadalajara, nos ven en todo el país, en Guadalajara tenemos una tradición ahora, que mucha gente que se dedica al deporte es gente muy bien preparada. Tenemos campeones de todo tipo de deportes por las Olimpiadas Nacionales y ahora ellos son maestros o son nutriólogos. ¿Tú alguna vez competiste en algo siendo tapatío? Fíjate que yo solamente lo hice por ocio. Principalmente a mí lo que me llevó al deporte y a las ciencias de la salud fue una experiencia propia. Yo tuve una úlcera intestinal y a raíz de cómo impactó la alimentación en mí, fue cuando yo decidí hacer disciplina deportiva por propia experiencia propia, pero nunca llevé a niveles de competición como físico-constructivismo. Y evidentemente, como tú me habías preguntado, sí, realizo pesas desde hace 12 años, pero lo hago ya por estilo de vida, no tanto por imponer solamente imagen, sino por un estilo de vida saludable y, ¿por qué no?, por poner la disciplina a mis pacientes y a mis colegas también, que es lo más necesario o indispensable. Si eres un profesionista de la salud, del ramo que sea, es incongruente que tengas sobrepeso y obesidad. No se trata de una estética bonita, sino de inculcar buenos hábitos de salud a los pacientes. Al menos en mi propósito es que tú seas tu propia carta de presentación. Sí, muchas veces nos ha pasado que llegamos con los entrenadores y es gente que se descuida, que incluso yo he visto un maestro de béisbol fumando. Y digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Solamente es, yo normalmente les pongo al alcance los materiales didácticos que conozco o les recomiendo siempre a que sigan a personas por el famoso YouTube ahorita, que tenemos líderes a seguir. Bueno, volvamos a lo del deporte. La deshidratada en el box. ¿Qué nos puedes comentar de lo que vemos de sus bajadas de peso previo a una pelea para dar el peso? Fíjate que eso es algo debería ser sancionado, principalmente porque cuando pierdes más del 10% de tu peso corporal, ya básicamente estás al borde de la muerte, ¿sí? Principalmente el índice de sudoración o la pérdida de agua que se tiene se le conoce como una deshidratación con tan solo un 2%. Visualicemos esto. Diferentes categorías son las que quieren empalmar para una sola categoría de peso, lo que denominábamos hace rato de un welter o un heavyweight. En este caso, que un heavyweight se comparte con un welter, pues realmente el welter lleva la de ganar, porque el heavyweight es el que tiene que bajar muchos kilogramos, en dado caso, para poderse emparejar al welter. Y ahora, particularmente, imagínate, estamos constituidos de un 60%. Aproximadamente tendría que perder un 10% de la composición hídrica, me refiero al agua corporal,
para que pudiera bajar significativamente. Por eso de repente se ponen a entrenar con trajes térmicos para que suden excesivamente, limitan mucho la ingesta de líquidos, comen más proteína para plegar más la piel, generar mayor retención de líquido, que se vean más definidos y, ¿por qué no?, también la pérdida de agua corporal. Son algunas estrategias que malamente no se deberían llevar a cabo porque, en final de cuentas, lo que te denominaba hace momentos, está la composición corporal, es decir, qué complexión eres, qué tipo de cuerpo eres y a qué categoría perteneces. Por más que quieras pertenecer a una categoría, si no tienes la complexión o el tipo de cuerpo, más te vale no brincarte de categoría. Quédate empalmada en la que te debes de quedar como tal. Sin embargo, esto se lleva también mucha influencia, quizás yo pienso por, es una hipótesis, no creas que lo estoy afirmando o que lo sé, realmente por la estadística de, no, yo quiero enfrentar a cierto deportista con otro y los quieren confrontar y mueven hilos, mueven dinero. Quizás es una estrategia que por mercadotecnia los obligan a hacer, mas no debería ser así el panorama. Realmente un boxeador debería estar muy tutoreado por alguien de cultura física y deportes, y de base también un nutriólogo y también como un jefe responsivo, un médico también como tal que evalúe si no tiene doping, si tiene alguna fractura, alguna lesión o algún desgarre. Ese debería ser un equipo multidisciplinario básico que debería tener todo atleta. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí en Fitwood Sport estamos apoyando siempre las mejorías y yo creo que te vamos a estar invitando por lo menos una vez cada dos meses, no sé, vamos a ponernos de acuerdo porque sí es muy importante estar siendo realistas y si vamos a aportar, vamos a aportar para que mejore ese deporte y todos los demás deportes, porque obviamente nos enfocamos al box, pero nos ve mucha gente que practica otros deportes. Otro tema en el deporte y en la deshidratación, los calambres. ¿Cómo evitarlos? ¿Qué tipo de alimentación? Y obviamente la deshidratada va por ahí. Va por ahí. La deshidratación conlleva un calambre. Y esto principalmente porque te lo mencionaba, de las estrategias que se generan ellos para bajar de peso, es no tomar líquidos. Pero dentro de lo que cabe también, algo que pierden instintivamente cuando están en el traje térmico y están haciendo sombra, están haciendo el cardio, pierden también electrolitos. Aquí mucho la importancia tiene lo que es el sodio y el potasio, ¿sí? Principalmente, el sodio es el mineral más abundante que está en el líquido extracelular, que está ahí colindando fuera de las células, te informo. Hay dos tipos de líquido que tiene el cuerpo. El extracelular, que es donde está fuera de las células, y el intracelular, que está dentro de las células, ¿sí? Y estos dos componentes llamados sodio y potasio son los que regulan el flujo. ¿De qué? Cuando tú excitas una célula, en este caso el músculo, lo que pasa con el potasio que está en el líquido intra, dentro de las células, sale, y el que está fuera ingresa, para llevar un gradiente de equilibrio al momento en que tú eyectas un buen jab. Desgastas energía, hay un intercambio de minerales. Cuando se surge este problema latente de un calambre, es porque no hay un equilibrio, se le denomina hidroeléctrico. ¿Por qué? Porque no hay un buen balance entre el sodio y entre el potasio. Por eso es que tenemos que hacer la énfasis en cuanto a hidratar y a reponer electrolitos, que en este caso son los minerales. Muchas veces se les olvida a los deportistas tomar en cuenta estas cuestiones, tan simple y sencillamente que es llevar una buena hidratación. Un nutriólogo o un licenciado en cultura física y deportes podemos hacer ese dato. Crear un cuadro de rehidratación y en periodos de un lapso de 15, quizás 30, cada cuánto tienes que tomar de mililitros para que no sufras de esos eventos. Y eso se les olvida incluso hasta en los gimnasios, llevar a cabo una buena hidratación. Yo tengo la experiencia, vi trabajar un día en Estados Unidos para un torneo aquí en Guadalajara y le sacaban sangre a los jugadores. Entonces dije, ¿cómo vamos a competir nuestra selección mexicana, que se trabaja de poquísima, contra ellos, que era con tecnología? Iban y depositaban su muestra para ver en qué etapa estaban, lo que hace rato comentabas, en qué etapa estaba su cuerpo y cómo se iban a hidratar, cómo se iban a alimentar. Pues siempre van a estar a la vanguardia, Alemania, Estados Unidos, por eso son medallistas.
Pero bueno, nosotros estamos en camino. En México están haciendo muy bien las cosas y con tanta gente preparada. Tú, en todo esto de los cursos que das y demás, ¿nos podías platicar de eso y cuánta gente tienes tú como docente que eres? Mira, bajo docencia, pues trabajo en varias instituciones, tanto de carácter público como de carácter privado. Tengo más de contacto, que te diré, con unos 200 estudiantes y al menos en lo que son conferencias, cuando voy a congresos, puedo tener presidium o acto de presencia entre 300, 500 alumnos que están ahí precisamente como congresistas. Entonces, cabe la redundancia que algo que a mí me encanta es hablar en público, me encanta nutrir a la nueva población, sobre todo darles el gusto por su vocación, que tengan un apego directo a su profesión y que no sea el detonante de que ¿por qué elegiste esta carrera, la de nutrición? Porque es una carrera que está de moda particularmente, no, que sea algo más significativo. ¿Sabes qué? La escogí porque la amo, porque me gusta, porque del día al día lo puedo repercutir con mis acciones y con mi estilo de vida. Sí, yo leí tu currículum, pero mejor me gustaría que tú lo dijeras con toda modestia, no, yo te lo estoy pidiendo. ¿Qué es lo que haces tú con quién colaboras, en qué instituciones estás, qué es lo que haces? Bueno, mira, yo soy el coordinador de la licenciatura en nutrición en UNE, Campus Tlajumulco. Colaboro también en otra institución como docente en la Universidad Metropolitana de Occidente, en el campus de Calzada y en el campus de Vallarta. También estuve en la Universidad Tecnológica de México y estuve en la Universidad de América Latina. Y actualmente también doy algunas suplencias en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, dando clases también en nutrición. He suplido a mi amiga Claudia Granados Manso, la presidenta del Colegio de Nutriólogos, en la materia de evaluación del estado nutricio y también en la materia de prácticas profesionales de la nutrición. De igual forma, también me desempeño en consultoría privada y también estoy en un protocolo de obesidad y de dieta y antioxidante que llevábamos con pacientes de síndrome metabólico. Más aún así, también la maestría de nutrición deportiva. Bueno, ahorita la tengo en un breve checkpoint por lo esto de la pandemia. La pienso retomar brevemente ya cuando esto quede latente, pero ese es todo mi perfil, desde estudios de posgrado, desde llevar a cabo investigación, docencia y consultoría privada, y que no se me olvide también las conferencias a nivel nacional. Oh, qué bien, mucho material didáctico, mucha información que has capturado y gracias por compartirla con nosotros. Por último, alimentación. Te preguntaba de los calambres, nos dicen jitomate, sandía, el Gatorade. ¿Te recomiendas para la población en general el Gatorade o crees, como muchos pensamos, que se debería hacer solamente para deportistas de alto rendimiento? El Gatorade, como tú lo acabas de mencionar, el Gatorade no es para toda población, ¿sí? Si tuvieras una deshidratación, probablemente, si eres una persona sedentaria y estás deshidratada, valga la redundancia, solamente en esa delimitante, sí. Pero es decir, tengo sed, tuve una cruda, una borrachera, no aplica. Deja comentarte sobre las bebidas que son para rehidratarse, estas bebidas deportivas, sin decir marcas. Creo que los niños toman de más, yo creo que el riñón ahí la lleva. Y los papás es muy fácil comprarles esto. Yo recomiendo, ahorita dime si estoy equivocado, le echo al agua limón y unos granitos de sal, sin azúcar, a veces muy poquito azúcar, y así es como me hidrato cuando yo hago mis competencias. ¿Crees que esté bien? Sí, podemos hacer. Lo que tú buscas es una bebida isotónica, porque buscas una concentración de minerales, evidentemente, y también una concentración de azúcares. Por ejemplo, haciendo énfasis con Gatorade, Powerade, y por ahí se ha escuchado también una muy nueva que se llama Pocarate Sweet, que viene precisamente del Oriente. Estos sueros lo que intentan compensar básicamente es azúcar y electrolitos. ¿Qué personas son más afines particularmente? Las que son vigorosas, de carácter en cierto momento, de que hacen ejercicio, no que sean confinados a una longevidad de estar en el Netflix, estar todo el día sentados. Pero sí, evidentemente, si tú quisieras una bebida isotónica artesanal hecha con ingredientes, tú puedes hacer un litro de agua
y tienes que poner entre el 6 al 8% de concentración. Traducción, en un litro de agua puedes poner 60 gramos de azúcares, es decir, de frutas particularmente, para que tú ya tengas esa concentración entre el 6 o al 8%, lo que estás buscando. Y recordemos un dato muy loable, todas las frutas, la mayor parte de ellas, contienen potasio. Entonces es muy fácil llevar a cabo la compensación de líquidos y electrolitos, particularmente si lo hacemos con alimentos, ahora sí, valga la redundancia, que sean artesanales, sin conservadores, sin aditivos. Se me acaba de ocurrir una receta, una agua fresca de poquita naranja con jitomate y sal, me vas a ver a clamato, entonces por ahí me quedo con esa receta. Pues mira, vamos a estar en contacto, yo definitivamente voy a pedir aquí a la producción que busquemos que estés más seguido con nosotros. No, por el momento me gustaría que nos dijeras unas últimas palabras para terminar con este programa. Bueno, pues más que nada que en esta brigada o en esta pandemia particularmente, no solamente nos confinemos directamente al descanso o a las actividades sedentarias, sino en dado caso cuiden de su salud, tomen en cuenta la cautela de hacer ejercicio, de moverse, hacer actividades recreativas también propias en la casa, por ejemplo, el hábito de la lectura, el hábito del ejercicio físico, que es algo que podemos hacer todo mexicano. No les pido que hagan deporte como las personas que son élites o que son atletas de alto rendimiento, pero sí que se muevan a diario. Hacer 60 minutos de actividad física hace la diferencia, erradica enfermedades, previene una diabetes, previene una obesidad y, ¿por qué no?, te brinda mejor salud y una mejor apariencia. Pues muy bien, aquí el nutriólogo Alberto Márquez, excelente participación, la verdad que estamos muy satisfechos, vamos a estarnos viendo yo muy seguido, muchas gracias y pasamos a la siguiente sección. Bueno, como ya lo escucharon, extraordinaria entrevista, realmente muy enriquecedora para nosotros que somos aficionados al boxeo, que nos ponemos los guantes a veces y a veces no. Ya me imagino para las futuras generaciones, para todos aquellos que quieren ser campeones del mundo, realmente un programa sumamente constructivo, escucharlo de viva voz y realmente pues muy agradecidos con el campeón por haberse tomado la molestia de estar aquí con nosotros. Así es, y pues buena plática que tuvimos también aquí con el Veloz, platicando con los expertos, que vino un nutriólogo, la verdad, excelente, excelente, muy bien. Pues vamos a la siguiente sección, vamos a tener al Chololo y la Cobrita González, no se pierdan, en la sección Ponte los Guantes con la Cobrita González. ¡Vámonos! Así es, amigos, ya nos encontramos transmitiendo nuevamente, ahora en la sección Ponte los Guantes con la Cobrita González, pero como estamos vestidos de gala hoy, esta maravillosa tarde, vamos a pasar en la esquina roja, el dos veces campeón del mundo, Chololo Larios. Y en otra esquina roja también, porque los dos son grandes campeones, Alejandro, la Cobrita González. El Upper Hole, eso. Así es, así es. Pues esta es la sección Ponte los Guantes con la Cobrita González, es la sección de la Cobra González, pero pues como ya el Chololo pues no, fue un campeón y pues ni modo de darle clases a un campeón, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es quitar estos sillones y que hagan sparring entre los dos, ¿qué les parece? No, a mí ya me quedaron ganas, si vieras que ganchote salido me pegaba, son que muchas ganas. Ya nos había platicado anteriormente. Platícanos de esos ganchos, ¿por qué le pegabas tan duro aquí al Chololo Lares, Cobrita? ¿Qué tal, mis amigos de Fiwi Sport? Aquí andamos ya con su amigo Alejandro La Cobrita González, posible. Aquí estamos de gala con el gran campeón Chololo Lares. Sí, cómo no olvidar, cómo no recordar aquellos tiempos de Chololo Lares, cuando empezaba, que fue, él me ayudaba, él era mi sparring, él me ayudaba, yo me lo llevaba a mis concentraciones, él fue parte de... En mis tiempos de sí, en todas mis preparaciones, él fue parte de él, que para mí, eso fue un gran campeón, uno de los mejores de Guadalajara. ¿Por qué? Peleador disciplinado, dos veces campeón del mundo, una humildad que la verdad que es lo que me gusta a mí de los boxeadores, la humildad de Chololo Larios, que a todos los ve igual, y yo lo admiro bastante y estoy orgulloso porque
no hay soberbia, no hay, o sea, a todos le pide una foto, se la toma, un autor se la toma, para todo dice que sí, para mí es una gran persona y fue un gran campeón. Y pues cómo no recordar este gimnasio, que fue donde nos hizo grandes a mí y a él, porque él salió de este gimnasio. Desgraciadamente se nos va Julián Magdaleno y pues cada quien agarra rumbos diferentes, pero para mí Cholula fue uno de los más grandes campeones que ha dado Jalisco, incluso pues con Israel Vázquez, las grandes peleas que se dio con Israel Vázquez, con los grandes campeones de Japón. La verdad, para mí es uno de los campeones muy grandes que ha dado Jalisco y no se le ha hecho el reconocimiento como se debe de. Así es, lo dices muy bien, muy bien, muy bien, mi Cobra. La verdad, un lujazo tener aquí al Cholo Lares. Vamos con una serie de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? ¿Estamos preparados? Preguntas y respuestas entre campeones. Vamos a esto. Let's get ready to rumble. Así es, vamos a empezar. La Cobrita González, campeón, dos veces campeón del mundo. Cuando llega el Cholo Lares, tú ya eras campeón del mundo y estabas entrenando aquí cuando llega el Cholo Lares a la edad de 15 años. No, yo no era campeón del mundo, yo todavía no era campeón del mundo, yo era campeón internacional, ya era un prospecto que ya estaba clasificado mundial. Chololo llega aquí a la edad de 15 años, porque yo incluso peleé en peleas de donde peleaba su padre de él, peleaba en la pelea estelar y yo peleaba cuatro rounds. Por ahí tengo un programa de los que salían en la Coliseo, que su papá era un peleador, es un estelarista de 10 rounds, y yo apenas iba subiendo de cuatro, de ahí. Así empezó mi travesía, como quien dice, mi travesura, como te la digo. Y la verdad, yo pienso que Chololo, vuelvo a lo mismo, para mí es uno de los mejores peleadores que ha dado Jalisco. Muy bien, Chololo, cuando llegas aquí y, bueno, te toca de acompañar a la Cobrita González, ¿tú ya sabes que estaba aquí la Cobrita González? O cuando tú llegas, pues ya sabes que te va a tocar compartir gimnasio con la Cobra González. Y más que nada, cuando te toca empezar a ayudarte, que te jala la Cobrita González para hacer sparring y ayudarle a trabajar aquí en el gimnasio. Bueno, a la Cobrita González lo conocí en el gimnasio de la Arena Coliseo, porque ahí estuvo un tiempo entrenando Julián Magdaleno y ahí fue donde los conocí. Y cuando peleaba, pues mi papá me llevaba y me decía, fíjate, ve cómo se mueven, cómo tienen la cintura. Porque la verdad movían muy bonito la cintura, eran grandes boxeadores. Entonces mi papá le pidió a Julián Magdaleno que se me podía entrenar. Y dijeron que sí, adelante. Fue cuando ya vine aquí. Y pues sí, la Cobrita González, Javier, Chetito Javier también, de ellos llegaban y aquí se ponían unos buenos golpes ellos y me gustaba verlos cómo boxeaban. Lo que no me gustaba es que también me ponían sparring a mí con ellos. Y cuando se sube la primera vez el Cholo Lares Cobrita, ¿qué dijiste? ¿Está verde? ¿Vamos a empezar tranquilos a trabajarlo, a enseñarle? ¿O ya le soltaste las manos con todo el power? No, la verdad, cuando él llegó al gimnasio, pues llegó pues, morrillo, llegó un morrillo, nosotros ya tenemos bastante experiencia. Y te voy a decir una cosa, Chololo se enseñó bien, porque él boxeó con grandes peleadores como Chatito Jauregui, boxeó conmigo, que fui más o menos, ¡ay! Boxeó conmigo, boxeó con, no sé si con Canelo, ¿llegaste a boxear con Canelo, Cholo? También llegó a boxear con Canelo, la verdad, Chololo, un boxeador, un boxeador que empieza con su carrera se hace, por eso a mí me gusta poner a los amateur con los profesionales para que se enseñen, porque un profesional se enseña bastante con los que ya están avanzados. Yo así también me enseñé. Yo también me ponían con Willibaldo Salazar, el Willy Salazar, un peleador de menos peso, pero con mucha experiencia, y ahí se enseña uno, con alguien que sepa, se enseña, y siempre pues, cuidando, no golpearlo. Yo a Cholo, la verdad, pues no le tiraba de recién, pero después ya se agarró su nivel, y pues no, ya incluso no me da vergüenza decirlo, él una vez me puso mal en un sparring ahí en México, a lo mejor él nunca lo supo, porque pues uno como boxeador pues tiene su orgullo, su rencor. No, pues cómo voy a decir que me puso mal Chololo, pues cómo, si yo soy el campeón. Pero Cholo una vez me lo llevé allá a la Jusco o al centro Sonorado Tomé. Sí, al centro Sonorado Tomé, ahí, y me lo llevé. Él me acompañaba, pasó todas mis peleas de campeonato mundial, de cuando me eliminé con la Cobra Soto, y no, ya sentía su pegada dura. Dura y ¡ay, güey!
Y la verdad, como te repito, él se enseñó con gente que sepa, porque si, y es igual que todos, yo subo a mis amateur o los peleadores que van empezando con gente que sepa, ¿para qué? Porque agarra experiencia. Y así es como se obtiene la experiencia, porque sea con un peleador que sepa, para tú casi hacer lo mismo, porque Cholo Rayos, como te repito, me dio un golpe que ay, me dejó viendo estrellitas con guante grande. Y yo siempre he dicho, Chololo pega duro. Y yo le dije, si Chololo llega a pelear con Pacquiao, porque yo iba a pelear con Pacquiao, esa vez que fue él, yo iba a pelear con Pacquiao. Y no llegué por esto, por el dinero. No, pues me daban una cantidad que nada que ver, que no valía esa pelea. Yo iba a pelear y no acepté la pelea y agarraron a Chololo. Y Chololo Larios estuvo a punto de ganarle a Pacquiao. Y no sé si porque si él, se preparó bien el filipino, que no lo pudo noquear, pero Chololo pegaba durísimo. Y pues ahí está la prueba, 2 veces campeón del mundo y para mí es uno de los mejores que ha dado Jalisco. Así es, como lo dices, ¿no? El Chololo también, como lo dices, en el tercer round ya te andabas llevando por ahí el filipino. Y cuéntanos, a ver, a esa vez que ahí conectaste al cobrita, que le dejaste viendo estrellitas, ¿no te diste cuenta o no te percataste o qué pasó ahí? No, la verdad, no, nunca lo supe, nunca me di cuenta. Él siempre, pues, tenía mucho más experiencia que yo, era mi maestro, le digo. Me enseñaba a boxear, me enseñaba a quitarme los golpes, me enseñó a que le tuviera amor a los ganchos al hígado, porque arriba no me castigaba, pero la verdad no me trataba mal, pero sí abajo sí me daba unos ganchotes al hígado que, ay, les tenía mucho fe a eso. Y gracias a esos ganchos al hígado, también noqueé a muchos de ganchos al hígado. Con el gancho al hígado, ¿verdad? Bien lo has dicho siempre, Cobrita González, el trabajo al gancho al hígado tan fundamental. Y cuéntanos, a ver, cuando le metías los ganchos al hígado, ¿siempre se lo hacías con la maldad o con la preparación? A ver, porque pues el Chololo dice, no hombre, ahí me enseñó a tenerle amor a los ganchos al hígado. No, yo la verdad, pues yo siento que no pegaba duro, pero como vuelvo a repetir, yo miraba peleas de Julio César Chávez. Chávez para mí ha sido y será el más grande de todos, porque la verdad peleó con los mejores en su momento y no le dio la vuelta a ni uno. Y yo miraba las peleas de Chávez mi ídolo, Chávez, Julio César Chávez es mi ídolo, y yo miraba peleas de él y le agarré así, como ahorita la cobriña, óper, gancho al hígado, o completa, volado, óper y gancho al hígado. Esa es la cobriña, ya se le bautizó la cobriña, y en Los Ángeles, en el gimnasio de Ponce de León, ahí la bautizaron la cobriña, y que fue mi amigo, el Yuquita Morales de Los Ángeles, dijo, este se va a bautizar la cobriña, y se le quedó la cobriña, y yo ya le digo a mis peleadores, la cobriña, óper, gancho al hígado, la cobriña completa, volado, óper y gancho al hígado. Y la verdad, yo tuve 33 knockouts y yo siento que no pegaba duro, pero mis rivales, unos dos que tres güeyes que con los que peleé me dijeron que sí pegaba duro, pero pues yo pienso que en la lona. Pero bueno, yo tuve 33 knockouts de las 49 ganadas, 33 knockouts, hígado. Y los castigaba abajo, ya cuando ya se cubrían abajo, ya les cambiaba arriba y era cuando ya, gracias a Dios, ganaba por knockout. Y yo siento que Chololo le daba los ganchos al hígado y dice, no, pues aquí me duele, pues yo también voy a empezar. Y se le dijo, hay que matar el cuerpo y la cabeza sola cae. Y empezaste a utilizar toda esa estrategia, Chololo. Durante todo ese trabajo empezaste tú a manejarte así. Sí, claro que sí. Es que te digo, los ganchos al hígado, no, me decía que no, se sienten muy feo. Todavía hasta me acuerdo y como que me está doliendo. Pero dice que no pegaba duro, no, la cubierta pegaba muy duro. En sí a varios peleadores le quitó lo invito, los noqueaba. Así cuando ganó el campeonato del mundo, nos quedó un peleador que iba invicto sin perder. Y nunca se me reconoció. La verdad es lo que está diciendo. Yo le gané un peleador libra por libra, se puede decir libra por libra en aquellos tiempos, 41-0. Venía de quitar el campeonato mundial a Goyo Vargas, que era mi archirrival, que incluso le mando saludos a Goyo Vargas. Ya ahorita ya somos amigos, pero era mi archirrival y nunca se hizo la pelea. Se iba a hacer la pelea en el Estado de México, en la Ciudad de México, pero no se hizo la pelea, pero yo le gané a Kevin Kelly, un peleador libra por libra que nunca se me reconoció, porque le gané en su momento, y nunca se me reconoció, y ganando, pues, cacahuate, se puede decir, cacahuate, porque si yo le hubiera ganado en estos tiempos a un libra por libra, porque era un Mayweather de aquellos tiempos, y le gané y lo noqueé. Y no hubo duda de que en el décimo lo noqueé, 11, en el 11 ya no salió para el 11,
que le quebré supuestamente la frente. Dice que le quebré la frente. Pues, ah, fíjate, el Chololo le fracturaron la mandíbula y aún así siguió peleando 3 rounds más. Y lo que decíamos, hay otros que ya nada más se les despintan las uñas, se les fractura el dedito, la nariz o cualquier cosa, y ya mejor se bajan. Eso es lo que yo siempre he dicho. Eso es lo que cuando un boxeador de veras es de agallas y que le guste el deporte, le guste su deporte, cuando sube al ring, yo era uno de esos, a mí me llegaron a tumbar. Me llegaron a tumbar, dije, ay, güey. No, me levantaba y hay muchos que se les abre la cajuela, como digo, es mi dicho. Se les abre la cajuela, se asustan y hacen un golpecito y se agachan. Y yo, Cholo, Lario, Chatito, Jauri, todos los que salieron de este gimnasio, salieron con huevos, para que salieron con huevos, que nunca se les abrió la cajuela. Los tumbaban, a mí me llegaron a tumbar 4 veces me levanté a ganar. Ya la quinta me levanté, ya vieron qué es lo que pasó. Pero como vuelvo a repetir, no es excusa, me ganó bien Luisito Espinosa, yo ya le había ganado una vez, incluso cuando era un peso pluma natural yo ya lo había noqueado en 2 rounds. Viene la segunda porque era una pelea a fuerza, porque ya no me interesaba pelear con él, porque pues, ya le había ganado, pero estaba en juego el título mundial y pues vámonos recio. Y la verdad, ya vieron, la verdad no sea un pretexto, me ganó bien Luisito Espinosa, pero yo venía de bajar de peso muchísimo, porque sí me estaba disciplinado. Cuando perdí el título mundial, sí fue por indisciplina cuando lo perdí, pero cuando lo quise recuperar, ya no era ese peso. Yo a huevo quise bajar a peso pluma y yo solo me fregué, pero no es excusa, me ganó bien, pero vamos una y una, pero ya la tercera ya no la quiso. Muy bien, platícanos eso, Chololo, ¿cuántas peleas a ti te llegaron a tumbar? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo todo eso? Bueno, fíjate, cuando yo llevaba 19 peleas, las llevaba todas ganadas. Y de esas 19 a 16 los había noqueado. Y cuando voy al número 20 a pelear a México, peleé contra Israel Vázquez. Para mí ese peleador, pues lo veía chaparrito y insignificante, y a la hora de pelear, no hombre, en un minuto y medio me dejó como dormido. Como 12 rounds. Al empezar, me tumbó de un jab y me levanté y me dejé y también lo lastimé y se me rasó. Y al separarnos, nos dimos otro agarre ya cuando te desperté, ya no traía guantes, ya no traía nada, ya todos los doctores, ahí, ¿cómo te llamas? No, ya me han pasado como 5 minutos. Entonces, llegué a la casa de México a Guadalajara y mi mamá me decía que ya me retirara. Hijo, ya retírate. Porque acaba de nacer mi primera hija. Me dice, ya retírate, en esa pudiste perder la vida y eso. Le dije, no, quiero volver a pelear con ese peleador. Le dije, y gracias a Dios, peleé con él a los 5 años y por el campeonato del mundo. Y lo noqueé en el último round. Le gané así. Y después defendí 9 mi campeonato y en la décima volví a pelear con Israel Vázquez. Y en el tercer round me ganó él. Es el peleador que admiro mucho, su pegada, su buen boxeo. Le mando un saludo donde quiera que esté. Saludos, mi Israel Vázquez. O sea, una gran pelea. ¿Cuántas peleas desenvolviste profesionales? 74 peleas. 74 peleas como profesional. Más aparte, sumarle las 35 como amateur. O sea, más de 100 peleas en toda tu carrera, desde que iniciaste, vaya. Sí, fácil, más de 100 peleas. Y pues, ¿cómo se trataban ustedes cuando se preparaban para todo esto? ¿Cómo se ayudaban las preparaciones? ¿Siempre existió toda esa amistad o era amistad, pero ya arriba del ring se olvidaba eso? ¿Quién me contesta eso? No, la verdad, no. Siempre aquí, el gimnasio de Julián Magdaleno era un solo gimnasio, pues era un solo lado, no había otros entrenadores que trajera, porque tú ya sabes que cuando existen rivalidades entre los mismos compañeros, porque un entrenador entrena a uno y otro entrenador entrena a otro y se agarran con... No, aquí Julián Magdaleno nos agarraba a todos. Aquí nos agarramos cariño de compañeros, porque mi compadre Chato Jauregui, fíjate, fue mi compadre Chato Jauregui. Cholo Lario es mi amigo, mi hermano de toda la vida. Nos vemos y nos saludamos con un gusto. Y en las preparaciones, cuando íbamos, o sea, no había de que, ay, yo soy el campeón. Y no, todo igual, se trataban igual. Y aquí está el que no se miente. Un cotorreo, es un núcleo familiar en el boxeo, y él te lo puede decir. Íbamos a las concentraciones, a la Jusco, al Centro Ceremonial Otomí,
en familia boxística, a gusto nos la pasábamos, y aquí te puedo decir, a entrenar, porque iba a entrenar uno a las alturas, tenía uno su preparador físico, tenía uno su cocinero, tenía uno todo, y a todos se les atendía igual, no que ese es el campeón, hay que darle mejor, no, todo igual, yo nunca hice de menos a nadie, porque yo, mi equipo era mi equipo, y a mi equipo lo tenía que tratar bien. Excelente, ¿tú qué nos respondes a esto, Chololo? Es cierto, la verdad, pues es una familia aquí en el boxeo, y hasta cuando va a pelear uno, pues va a apoyarlo uno, está uno apoyándolo, y llega a perder el compañero o algo, y hasta uno también se siente triste. Y sin embargo, pues ahí estamos apoyándonos siempre, uno a otro. Excelente, ¿no? Y pues los dos lograron dos campeonatos del mundo. La verdad, grandes gladiadores del cuadrilátero. Muchas gracias, Chololo, nuevamente por haber compartido este espacio aquí con nosotros. Cobrita, pues tu sección, ponte los guantes con la Cobrita González, que pues hoy la hicimos así porque pues, ¿qué le puede enseñar Alejandro al Chololo? ¿O Chololo qué le puede enseñar a la Cobra si ambos fueron campeones del mundo? Ambos tienen un recorrido grande en esto del boxeo. Y pues vamos a continuar con más de FIWE Sport Boxeo. Gracias, amigos. Espero que no se hayan despegado de su aparato reproductor televisivo, de su tablet, de su teléfono, porque realmente este programa es para tenerlo archivado. Dos campeones del mundo aquí platicando. Tanto Cholo Olares como Cobrita, gran humildad de parte de los dos, recordando viejos tiempos, ambos entrenando juntos, sus momentos de sparring, excelente programa, realmente no se lo pierdan. La sección del Veloz también extraordinaria con la plática con el nutriólogo. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Tocayo. Así es, la verdad nos la pasamos muy bien, de lujo con el gran campeón, el Chololo Larios, la verdad, qué humildad de campeón venir a visitarnos a un programa que todavía está muy verde y que pocos tienen la confianza en lo que estamos realizando, pero los que confían en nosotros, muchas gracias, los que nos ven, los que nos siguen, muchas gracias, la verdad nosotros estamos tratando de madurar esto y crecerlo cada vez más para llevarles mejor a ustedes toda esta producción de FIWE Sport Boxeo, con los compañeros que ya tenemos aquí, cada uno dos veces campeón del mundo, Alejandro La Cobrita González, el tocayo Jesús Rodríguez, Nicolás Veloz y su servidor Jesús Juárez. Muchas gracias, Cobrita, por el programa, la verdad, muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, nos vemos próxima semana, no se lo pierdan, gracias. Veloz, gracias. Un programa muy bueno, buenísimo esta semana, y vamos a estar mejorando semana con semana. Gracias y nos vemos la próxima semana.